estamos en el interior de una vivienda aquí en la avenida Bolivia del barrio San Antonio en la ciudad de Monterrico y vamos a intentar abrir este caño de una grifería para ver si sale algo de agua. Como ustedes pueden ver, absolutamente nada. Esto está ocurriendo ya desde hace 40 días y obviamente ha causado mucha bronca entre los vecinos que viven aquí en la avenida Bolivia del barrio San Antonio de la ciudad tabacalera. Sube así poquito, pero no para bañarse, ¿no? Agarramos en tachos para bañarnos, porque no tenemos más agua. Por la noche agarramos los tachos para el otro día. Viene agua, pero poquito. ¿Falta presión entonces? Mucha presión falta. No tenemos agua. ¿Y antes era así? No, antes venía mucha agua. Ahora nada de agua. Viene un poco. Estar acá, ¿no? Acá y bañarse, largar la lluvia para bañarnos. Ahora no podemos bañar. En el baño no tenemos agua, todos los días no tenemos agua en el baño. Entonces estamos lo peor que estuviéramos viviendo en una villa, no sé dónde. Monterrico ya va perdido en todo aquí ya. Toda la vida hemos vivido, antes, hace 3-4 años atrás, hemos vivido bien con el agua, con la luz, todo, pero ahora no. Ahora estamos dejados del todo, no les interesa nada de la gente. Nada. No tenemos nada de agua, ¿no? Todos los días tenemos que levantarse a las 4 de la mañana, juntar el agua para tener para el día. ¿Y cómo hace para bañarse, para lavar ropa? Con el balde, con un balde de agua tenemos que bañar. ¿Y ahora que hace calor? Y si hace calor, mire cómo tenemos que estar. Y el otro tema es el baño también, ¿no? Y sí, y todo eso es. Tenemos que ir al canal a bañarse ahí con los perros muertos.